profeta Isaías escribe en el capítulo 46, a partir del verso 4: Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Con quién me comparan? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos les haga un Dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, allí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. No olviden esto. Ténganlo presente. Recuérdenlo ustedes, los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una de los aves de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Escúchame, pueblo terco, que estás tan lejos de actuar con justicia. Pues estoy listo para rectificar todo. No en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Sabes los planes que tienes en cuanto a nosotros, porque tus planes son de bien, porque tus planes son de paz, tus planes son para salvación, para redención, tus planes son para la gloria de tu nombre. Estás listo para salvar. Y estás listo para mostrar tu gloria. Y todo se trata de ti. Todo se trata de ti. Porque tú eres nuestro Dios, ayer y hoy y siempre. Seré su Dios durante toda su vida, declaró el profeta. Hasta que tengan por la edad, aún en la vejez. Este es mi anhelo, que seas mi Dios todos los días de mi vida, que no me olvide de ti, que no me aparte de ti, que no te dé la espalda para poner mi confianza en el oro, en la plata, en los recursos materiales que tú me puedas dar, y mucho menos en el hombre. Este es mi deseo, es mi oración esta mañana. Buen Dios, tú me has hecho y tú me has cuidado. Hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos ha traído el Señor, y nos ha sostenido y nos han salvado. Que mi alma no se olvide de ninguno de estos beneficios. Porque tú eres incomparable.
verso 5 de este capítulo, Dios pregunta a la nación de Israel: ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? Precioso que la plata, Jesús, tú eres codiciable más que el oro, Jesús, tú eres más hermoso que el diamante. Jesús, tú eres más precioso que la plata. Jesús, tú eres codiciable más que el oro. Jesús, tú eres más hermoso que el diamante, y nada hay que se compare a ti. Y nada hay que se compare a ti. Jesús, más precioso que la plata. Jesús, tú eres codiciable más que el oro. Jesús, tú eres más hermoso que el diamante. Más costoso, que Él es más.
trascendente. Por eso el sabio escribió: si clamar es a la inteligencia, si como a la plata me buscares. Cuán grande eres tú, cuán valioso eres tú, cuán necesario, cuán decisivo eres tú. Si como a la plata buscáramos al Señor, su inteligencia, su sabiduría, entonces entenderíamos el temor de Dios. Aleluya. Jesús, tú eres más precioso que la plata. Jesús, tú eres codiciable más que el oro. Jesús, tú eres más hermoso que el diamante, y nada hay que se compare a ti. Y nada hay que se compare a ti, mi Cristo. En nada hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos les haga un dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, allí se queda. Ni siquiera se puede mover. Y cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuesta. Puede rescatar a nadie de sus dificultades. No olviden esto. Ténganlo presente. No olviden esto. Ténganlo presente, dice el Señor, y recuerden todas las cosas que hice en el pasado por ustedes, pues solo yo soy. Jesús, tú eres más precioso que la plata. Jesús, tú eres codiciable más que el oro. Jesús, tú eres más hermoso que el diamante, y nada hay que se compare a ti. Jesús, tú eres más precioso que la plata. Jesús, tú eres codiciable más que el oro. Jesús, tú eres más hermoso que el diamante, y nada hay que se compare a ti.
nada hay que se compare a ti. Estoy listo para hacer dos cosas por ti, Israel. Voy a salvarte y voy a mostrarte mi gloria. No es un Dios que está disfrutando tener que disciplinar a su pueblo. No, es un Dios que está trabajando incansablemente para cumplir su voluntad soberana, para gobernar providencialmente sobre una nación, un pueblo que Él formó, escogió para sí mismo. Él lo va a salvar. Él va a cumplir su propósito.
Él va a salvar y nada puede detenerlo, ni siquiera el gran pecado, la obstinación de Israel por adorar ídolos, por inclinarse ante el oro y la plata y por poner su confianza en los caballos y en los carros de Egipto una y otra vez. Nada puede detener el plan de su corazón. Él ha determinado salvar y ni siquiera el pecado puede detenerlo, porque el pecado no es un atenuante, no es un estorbo, no es una pared que detiene la gracia. No, todo lo contrario, el pecado magnifica la gracia de Dios, muestra y hace más brillante el evangelio, destaca la gloria y el poder de Dios. Y es por eso que el Señor les dice al final de este mensaje: solo yo conozco el futuro, nadie puede predecirlo antes que suceda, y todos mis planes se cumplirán, porque yo hago, dice el Señor, todo lo que deseo, todo lo que quiero, eso hago. Oh sí. Y le dice a su pueblo: escúchame, pueblo terco, que estás tan lejos de actuar con justicia, porque yo estoy listo para rectificar todo, no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvarte, estoy listo para mostrarte mi gloria. Esto es lo que haces siempre. Siempre estás listo, siempre estás salvando y siempre estás mostrando tu gloria. Cuán grande eres, Dios, y tu misericordia. Cuán grandes las cosas que has hecho tú por mí. Cuán grande eres, Dios, mi corazón llenas de amor y bondad al cantar. Cuán grande eres, Dios, cuán grande eres, Dios, y tu misericordia. Cuán grandes las cosas que has hecho tú por mí. Cuán grande eres, Dios, mi corazón llenas de amor y bondad al cantar. Cuán grande eres, Dios. Cuán grande es tu amor que llega hasta los cielos. Nuestra salvación sembró tu corazón. Cuán grande es tu amor. Nuestra salvación sembró tu corazón. Cuán grande eres, Dios, y tu misericordia. Cuán grandes las cosas
que has hecho tú por mí. Cuán grande eres, Dios. Mi corazón llenas de amor y bondad al cantar. Cuán grande eres, Dios. Cuán grande es tu amor que llega hasta salvación, sembró tu corazón. Cuán grande es tu amor que llega hasta los cielos. Nuestra salvación. Jesús.
mi corazón. Conozco tu nombre, Jesús. En ti confía mi corazón. Conozco tu nombre, Jesús. Jamás defraudarás aquellos que te buscan de corazón y en verdad, porque tú jamás defraudarás aquellos que te buscan de corazón y en verdad. En ti confía mi corazón. Conozco tu nombre, Jesús. En ti confía mi corazón. Defraudarás aquellos que te buscan de corazón y en verdad, porque tú jamás defraudarás aquellos que te buscan de corazón y en verdad, porque tú jamás defraudarás aquellos que te buscan, aquellos que te buscan, aquellos que te buscan, aquellos que te buscan de corazón. Soberanamente, providencialmente, sobre toda la creación.
Jesús, y a través de ti y en ti fueron creadas todas las cosas. Para ti fueron creadas, y sin ti nada de lo que nuestros ojos ven existiría. Por el poder de tu aliento y de tu palabra, sostienes en equilibrio todo el universo. Por eso es que el profeta, guiado por el Espíritu de Dios, escribió: yo soy Dios y no hay otro. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, porque tú haces según tu voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga tu mano y te diga: ¿qué estás haciendo? Esto escribió el profeta Daniel. Si Dios decide hacer algo, ¿quién puede hacerlo cambiar? Harás todo lo que quieras. Job escribió en el capítulo 23, versos 13 y 14: Él lleva a cabo todo lo que se propone, así que hará conmigo lo que se ha propuesto, y es mucho lo que Él ha decidido hacer. El Salmo 115, verso 3 declara: Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Que concluyó el profeta Isaías en ese mensaje en el capítulo 46, no cerró con un mensaje de condenación, no era un mensaje en el que Dios desechaba a su pueblo. Dios estaba anunciando que mostraría su bondad y su misericordia. Por eso escribe en el último verso del capítulo 46, Isaías dice: Estoy listo para mostrar mi salvación. Estoy listo para salvarte, Jerusalén, y estoy listo para mostrarte mi gloria. Ese es mi Dios, que salva y que se glorifica a sí mismo, muestra su poder y que derrama su gracia. Por eso podemos confiar en ti. Nada, absolutamente nada, sobrevendrá por sorpresa. Encontrará desprevenidos o distraídos. Nada asustará, nada inquietará el corazón de aquellos que aman a Dios y que fueron llamados conforme a su propósito. Todas las cosas ayudarán para un bien común, colaborarán para un bien común, para un elevado propósito de tu corazón. Todo contribuirá para tu gloria, para tu plan
Salvador y Redentor, todo te sirve a ti. Las circunstancias te sirven a ti. La creación te sirve a ti. Tú eres nuestro bien más profundo y elevado. Tú eres todo. Tú eres todo. En nuestras vidas de niños cantábamos: si el sol llegase a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Cristo me guiará. Hoy declaramos, Señor, que aunque la tierra tiemble, no temeremos. No temeremos. Porque nuestro refugio es el Dios.
Dios de Israel. Aunque se estremezcan las naciones, aunque el mar se salga de su lugar, aunque tinieblas cubran la tierra, oscuridad, hambre, muerte, dolor, Señor, confiamos en ti, porque a los que Él escogió, a estos llamó, y a los que Él llamó, a estos justificó. Y a los que Él justificó, a estos glorificó. Si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, escondida detrás de la afirmación de Dios: estoy listo para salvarte y estoy listo para mostrarte mi gloria. La pregunta escondida detrás de estas dos afirmaciones es: ¿estás listo? ¿Estás listo? Si el Señor te llama ahora, si el Señor toma tu vida ahora, ¿estás listo? ¿O todavía estás inclinado ante el oro y la plata? ¿O quizá estás inclinado sirviendo al Dios de la carne y de los deseos de la carne y de tus ojos y la vanagloria de este mundo? ¿A qué le eres fiel en este momento? ¿A quién le has entregado tu lealtad? Porque aquello que sirves, que no es el Dios verdadero, porque aquello que sirves que no es tu Salvador y tu Redentor, aquello mismo, eso mismo, será tu destrucción. Y de mi pueblo. Nos hemos endurecido en nuestro corazón. Hemos creído la mentira de que somos el país más feliz del mundo. No existe tal cosa. No existe un país feliz. Ni el hombre más feliz del mundo fuera de Dios, sin Cristo, este no es el
eres el centro en el corazón de esta nación. Porque no eres supremo y preeminente en nuestro país y en nuestro pueblo. Solo Dios hace al hombre feliz, cantábamos hace muchos años, porque la palabra misma lo enseña. En tu presencia, solo en tu presencia hay plenitud de voz. Perdónanos, Señor, porque creemos tonterías de hombres. No somos el país más feliz del mundo, a menos que esta nación se vuelva a ti. A menos que esta nación corra a tu presencia para encontrar el gozo verdadero. El gozo supremo, el deleite supremo. Ganar el mundo entero y perder mi alma y perder la única razón de ser. ¿De qué me serviría ganar el mundo entero y perder mi alma y perder la única razón de ser? Desde que yo te encontré, todo lo demás dejé. Quiero tener solo a Cristo y ser hallado en Él. Solo quiero conocerte y a tu poder. Señor, tú eres mi herencia, tu presencia es mi bien. Eternas hallé en tu presencia. Señor, tú eres mi herencia. Tu presencia es mi bien mayor, nada se compara, nada es más importante. Tu presencia es mejor que oro y bienes, delicias eternas hallé en tu presencia. Aleluya. Señor, tú eres mi herencia, tu presencia es mi bien mayor, nada se compara, nada es más importante. Tu presencia
presencia es mejor que oro y bienes, delicias eternas hallé en tu presencia. Jesús, tú eres más precioso que la plata. Jesús, tú eres codiciable más que el oro. Jesús, tú eres más hermoso que el diamante y nada compare a ti. Mm.
sea exaltado tu nombre, Jesús. Tú eres más precioso que yo.